defienden hoy en día a Iberdrola, los conservadores mexicanos, ¿no? Ahí es, quédate en la vida con quien se aferre a ti, como los conservadores mexicanos a Iberdrola se aferran. Y además, pues es lamentable porque los propios periodistas en su momento reconocieron distorsiones en el mercado de la generación de electricidad, injusticias. Ah, pero reconocemos eso, pero no vamos a apoyar la reforma eléctrica de López Obrador. ¿Qué quieren? Que persista el modelo nocivo, lesivo, que negociaron, porque los cabilderos allí están haciendo acto de presencia en el Pleno. También planteo que a ver si no aparece el próximo domingo Felipe Calderón como cabildero. Ya sabemos que trabajó en el Consejo de Administración de una filial de Iberdrola. Ya salió. Pero fue a la COP26, hay que recordar ese evento, ¿en calidad de qué? Ahí decía cortesía, ¿no? Tenía una invitación Felipe Calderón. ¿Quién lo invitó? ¿Una empresa transnacional? No lo sabemos, no lo ha aclarado. Él dice que sigue trabajando. ¿Para quién? ¿Para estas empresas? Salió del Consejo de Administración de Iberdrola y esta es pregunta, pero le dieron chamba de asesor. Exactamente no lo sabemos. El punto es que le fue tan bien a esta empresa y a otras que, pues, cómo no darle cabida a este expresidente. Ahora sí que su sueldo ya se pagó con grandísimos favores. Y pues también ese es un factor, ¿no?, de distorsión. O sea, no ha habido competencia, reglas justas. A la CFE la pusieron en la banca, la maniataron, la cercenaron, la cortaron en pedacitos. No permiten que las hidroeléctricas se pongan a trabajar. Si vemos y si leemos sobre